Ricardo, comenta acerca de esta situación que ya faltan unos días para acabar el proceso electoral aquí en Chiapas, pero obviamente la preocupación de casi todos los candidatos, más en zonas indígenas, es la seguridad que se haga este proceso. Tú como obviamente candidato a la presidencia de Chile, ¿cómo ves este tema? Bueno, primeramente, pues buenas tardes a todos, a través de las redes sociales, a los amigos que nos siguen. Pues nosotros, pues hasta ahorita, pues se respira un clima de paz, de tranquilidad en el municipio, y esperemos de que así sea el 6 de junio. Pues obviamente yo soy el candidato por la presidencia municipal por el partido Encuentro Solidario, el PES, allá en Bochil. Pues pues nosotros anhelamos y tenemos tenemos la sana intención de que se dé con claridad y que se dé con que todo termine en santa paz. Pero también no queda, quisiéramos hacerle ahí, pues suplicarle a nuestro señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas, a nuestra secretaria general de gobierno, que nos brinde seguridad sobre todo ese día. O sea, nosotros, por los hechos históricos que han suscitado y que nos han dejado en suspenso y en un hecho de pleitos legales ya en el Tribunal Electoral Estatal, o en Xalapa, Veracruz, en el Tribunal Federal, o allá en la Ciudad de México, la última instancia. Pues no quisiéramos correr el riesgo ahí. Nosotros estamos completamente seguros de que, pues, el trabajo que se ha realizado en poco tiempo, hemos recorrido casi el 100% de los barrios y las localidades, y pues estamos conscientes de que pues lo único que necesitamos es el resguardo, la seguridad en el municipio, que no se repita las mismas cuestiones que ha pasado allá que nos han quemado las urnas, nos han quemado las casillas y ya luego lo ganan en la mesa. Pues ahí nosotros no estamos de acuerdo, es lo que estamos pretendiendo hacer. ¿Hay antecedente con el asunto de la presencia de la Guardia Nacional en Bochil, el asesinato de un guardia nacional obviamente en este municipio? ¿Qué se necesita para este 7 de junio? ¿La Guardia Nacional, solamente la Policía Estatal o obviamente la seguridad de los bochiltecos? Ahí en Bochil hay Guardia Nacional, pero están como de chalanes del presidente municipal actual. O sea, eso es lo más triste y lamentable, porque no están haciendo campañas ahorita con la esposa del actual presidente municipal. Entonces, es ahí donde nosotros no confiamos en la Guardia Nacional en Bochil. Nadie confía en la Guardia Nacional. Nosotros necesitamos, posiblemente desde aquí del Palacio, esa es la invitación que quisiéramos hacer, que manden, que nos brinden seguridad, que también nosotros nos estamos organizando con los ciudadanos, porque tenemos el equipo que nos viene cubriendo es la parte más marginada, las zonas más olvidadas, los pobres, los que tienen órdenes de aprehensión. Sabemos que no solo fue ahí por el enfrentamiento que ha existido allá de la muerte de la Guardia Nacional, son 8 muertos que lleva Bochil en una mala elección. Entonces, la intención que tenemos nosotros es de que vamos por un voto razonado, y la idea que tenemos es de que, primeramente Dios, en una buena elección se logre las cosas, se logre aclimatar y se logren lograr la paz en el municipio. ¿Has recorrido las colonias, las comunidades de tu municipio? ¿Cuál ha sido la demanda más repetitiva o consciente de los ciudadanos? Llevamos dos proyectos tanto para la cabecera y las localidades. Entonces, el tema que siempre ha que por el cual se ha el pleito de siempre ha sido el COPLADEM, el recurso del COPLADEM. Entonces, nosotros ahí se ha decidido con el equipo de trabajo que el COPLADEM, el recurso, lo maneje a través de consensos los grupos de las cabeceras, los barrios, las localidades, que ellos coticen y que no les vendan material. Un bloque llegó a valer hasta 20 pesos, un camión de arena hasta 8 mil pesos, viviendas de 86 mil pesos, donde aplican solamente el 40, el 45%. Entonces,
Y ese fue del 2020. En este 2021 no hay instalación de la mesa del COPLADEM, no hay nada, no se sabe de qué proyecto se está gastando el recurso que llegó en febrero, marzo, abril, mayo. Entonces, sí es preocupante, pero aquí nosotros, el plan de trabajo que tenemos, que el recurso del COPLADEM lo manejen la cabecera, los barrios, las asambleas, que ellos coticen, que busquen su proveedor, porque la mayoría de las tiendas de materiales que se encuentran en Bochir, pues de eso se han enriquecido, han saqueado el municipio. Entonces nosotros les vamos a dar libertad a los barrios y las localidades. Ese es el primer punto. El otro es de que también las fiestas patronales, es obviamente que también tienen sus propias necesidades, las otras iglesias. Se va a crear una dirección para todas las religiones, católicos, pentecosteses, de las diferentes religiones. También vamos a ver un comedor comunitario en el hospital para todas aquellas familias que no tienen para un plato de comida cuando están velando un familiar. También eso se va a crear. También el mercado, donde anteriormente allí en el municipio, pues ahorita lejos de solucionarles el problema, porque hay una desorganización, que porque se ocupan banquetas o porque dejan mucha basura a nuestros hermanos indígenas, los corren, les pone retén los sábados y los domingos en las dos entradas. Entonces nosotros es abrirles el paso, que no, vamos a regresar como era anteriormente el mercado municipal, pero de una manera más ordenada. Porque antes se encontraban productos hasta 4 manojos de navito por 10 pesos, ahora no hay nada. El kilo de frijol llegó a valer hasta 43 pesos. No hay una sana competencia en los precios. Entonces el mercado tiene que regresar como era anteriormente, pero de una manera más organizada. También vamos a organizar el transporte. El tema del transporte se va a organizar, se les va a poner sus oficinas, sus donde no tenga mucha, que no se sature el centro, el parque central. También vamos a comprar 2 ambulancias, vamos a comprar un camión recolector de basura, vamos a comprar 5 camionetas para patrullas. Me preguntaban algunos compañeros que es mucho compromiso lo que tenemos, lo que estamos haciendo nosotros, pero realmente si algunos compañeros buchiltecos se dan una vuelta ahí por la casa del presidente, pues ya toda la manzana ya lo está llenando de carros nuevos, nuevos de agencia. O sea, no son carros de 200, de 300 mil pesos, sino que más del millón de pesos. O sea, hay evidencias de todo eso. Entonces, sí ajusta el recurso. Y bueno, también traemos, se va a comprar un panteón municipal. Se va a destinar un recurso, un incentivo para todas aquellas familias que llegan a perder algún ser querido. Se les va a destinar un pequeño recurso también. Para las localidades, voy a integrarlos en temas de todos los programas sociales. Conozco de gestión, conozco todas las dependencias. Primeramente Dios, voy a terminar el agua potable de 13 localidades. Porque es un sueño que tenemos desde el 2007, el agua potable de 13 localidades, la rehabilitación de las tuberías de las diferentes, donde hay agua potable, también se va a gestionar la rehabilitación de los que ya llevan muchos años. Así es. ¿En este aspecto entonces, el carro recolector de basura, las patrullas, no hay en Bochil, o cómo se maneja esa situación de la basura, la seguridad, todo lo que tú quieres hacer? No lo hay, entonces lo tengo aquí. Es un negocio redondo que hay. En el tema de la basura son 2 volteos que le renta al suegro de 4 mil pesos por cada viaje. Son 2 y se hacen 100 viajes cada uno cada mes. Estamos hablando de 200. Son 80 mil pesos mensuales. En 3 meses son, ya es un buen dinero. Entonces, y son volteos viejísimos que tienen, o sea, prácticamente es un negocio jugoso y redondo. Entonces, esos caciques o ricachones que están ahí en el municipio, pues los que encabezan según la popularidad en el municipio, pues realmente son los que han abusado del municipio y solamente piensan en ir a justificar lo que llega del erario público. O sea, no están pensando en duplicar, en gestionar, no están pensando en buscar dónde más, en qué dependencia. O sea, desconocen totalmente de gestión. Entonces aquí el único que conoce de gestión y que tiene
los pantalones bien fajados y el corazón en la mano para sacar adelante Bochil, se llama Ricardo Girón Girón y va por el partido Encuentro Solidario. Entonces lo único que estamos peticionando aquí a través de las redes sociales y hacerle ahí, invitar o suplicarle de una manera nuestra secretaria general de gobierno, que no tengo todavía la dicha de conocerla, nuestro señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas, es que nos brinde seguridad el día de la elección, el 6 de junio. Ya escasos 16 días que faltan, nosotros queremos paz y tranquilidad, queremos el resguardo del voto ciudadano, porque estamos conscientes, esta es la tercera vez que voy a contender. En el 2015 fui candidato a regidor, 2018 fui candidato a presidente municipal, esta es la tercera vez, y pues ahora prácticamente lo que estamos haciendo es tratar de abrirle los ojos a nuestra gente, que hagan un voto consciente, un voto razonado, que el único que tiene el corazón y las ganas de sacar adelante el municipio se llama Ricardo Girón, y vamos por el partido Encuentro Solidario, primeramente yo es el 6 de junio. Lo único que pedimos es el respaldo del gobierno en cuanto a seguridad, que ahí la Guardia Nacional está de chalán del presidente municipal, están haciendo campaña, y eso no se debe de permitir, no se vale, y pues es la invitación que nosotros estamos haciendo. ¿Sí?